Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 31 de agosto iniciamos la segunda temporada. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo está? Maestro Alejandro, muy buenos días. Contento y emocionado de estar aquí en The Gest TV, TV Aprendiendo, desde nuestras instalaciones en Fray Servando, Teresa de Mier, 135, sexto piso. Pues con todo el gusto de llegar a las escuelas secundarias técnicas hermanas, como dices, un ciclo escolar más, 2017-2018, pues prometiendo muchos programas donde se escuche justamente esto, historias en nuestra voz, pero más que nuestra, pues las de nuestros alumnos, que en este caso son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo te sientes un ciclo más, maestro Alejandro? Tú empezaste el ciclo pasado. Pues muy contento, muy feliz, pues ya muy diferente acoplándome a estos programas. Recuerden también que nos pueden escuchar en The Gest Radio. Y bien, muy bien, feliz y contento de iniciar este programa con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y con un invitado muy especial. ¿Qué te parece si antes del invitado presentamos al equipo de alumnos que van a ser los entrevistadores? Recuerden que aquí tenemos una cualidad muy interesante, que son los alumnos quienes van a crear estas historias a través de sus preguntas, van a averiguar aquello que les interesa saber de los diferentes personajes que tenemos. Ya el ciclo pasado tuvimos escritores, tuvimos un embajador, tuvimos cantantes, maestros de idiomas, no recuerdo ya qué tantas personalidades tuvimos. Hoy tenemos un personaje muy muy especial para nosotros, pero empezamos con la guapa, si te presentas por favor. Hola, tengo mucho gusto por estar aquí. Mi nombre es Diana Estela Jurado Martínez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Pues no, no es el guapo, ¿verdad? Es el feo de la historia, pero lo tenemos por acá. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos ¿Te presentas? Buenos días, mi nombre es Ricardo y me da un gusto que me den la oportunidad para estar aquí con, se puede decir, mis maestros y mi director. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Este ya nos quemó la sorpresa. Ya. Maestro Alejandro, ¿qué nos dices de nuestro invitado? Bien, pues lo mencionaba hace un momento, es un invitado muy especial, lo hemos mencionado a lo largo de los programas del ciclo escolar pasado, en los programas de radio, y bueno, afortunadamente aceptó venir a una entrevista, el director Mario Espinosa Caffi. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a toda nuestra audiencia, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a las personas responsables de TV de Gest, al licenciado Manuel Salgado, la invitación para este programa inaugural del ciclo escolar 2017-18. No, que agradecer ni que nada, usted es el padrino. O sea que tiene que ser que nos vaya muy bien durante todo el ciclo. Claro, como siempre hemos contado con su apoyo desde el ciclo anterior, sabemos que seguimos contándolo y pues al estar usted apadrinando quiere decir que esto va por buen camino. Pero pues yo dejo de estar hablando porque me fascina hablar, usted me conoce. Vamos a iniciar por acá, muchachos. ¿Quién quiere empezar a conocer a nuestro entrevistado? Bueno, a todos nos ha dado la curiosidad de cómo eran, se puede decir, nuestros maestros de pequeño. Disculpe por la pregunta, pero usted, ¿cómo era de cuando era alumno, cuando iba a la escuela? ¿Cómo era usted? Sí, lo primero que te quiero decir, mi preparación precisamente la llevamos a cabo en escuelas públicas, por ello tengo la certeza y la confianza en que nuestro quehacer, ¿sí?, redunda siempre en muy buenos logros, ¿sí?, muy buenos logros. Y me preguntabas cómo fui a tu edad, pues poco terrible, pero ya se me está quitando un poco. Adelante. ¿En qué momento de su vida decidió ser profesor? Bien, mira, yo creo que en nuestra etapa de preparación siempre tenemos simpatía por uno o más maestros o una o más maestras, y la verdad nos da, desde entonces nos llama mucho el tratar de ser como ellos, y la verdad pues en este caso finalmente se nos concedió estar un rato en el sistema educativo, lo cual es bien reconfortante.
Es algo fascinante que usted sea una autoridad mayor y que sepa que gracias a sus progresos los estudiantes puedan sobresalir en su educación. ¿Usted qué opina sobre que nosotros mismos sobresalgamos? Bueno, ese es no es nada más lo que yo opine, es lo que todo mundo deseamos de nuestros alumnos. Todos nuestros compañeros en escuelas secundarias técnicas, compañeras directoras, compañeros directores, tenemos como meta eso, precisamente, que nuestros muchachos sean triunfadores, salgan y con el mayor número de conocimientos que les permitan afrontar la vida estudiantil a nivel medio superior y de profesional también. ¿Qué materias impartía cuando usted era profesor? Sí, en efecto, yo inicié primeramente como auxiliar del maestro en el taller de electricidad. Dada mi preparación, yo soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Es el área físico-matemáticas. Y precisamente ahí es donde yo inicié mi trayectoria, mi carrera aquí en el sector educativo. Posteriormente ya estuve como a cargo de grupo directo, profesor y responsable de grupo en el propio taller de electricidad. Y más adelante participamos también impartiendo matemáticas, física y asignatura opcional en la especialidad de matemáticas. En aquel tiempo así se llamaba la asignatura. Hasta ese momento esa fue la trayectoria, sí. Como todos, siempre hemos tenido una materia que se nos ha dificultado. Para usted, ¿cuál era esa materia? Sin temor a equivocarme, química. Sí, es un poco complicado la química, debes tener cierta cualidad para entenderla, pero química, sin lugar a dudas, sí. Pudiéramos decir que no tenía química con la química. Así es, algo así, sí. Sí, se complicaba un poco el entendimiento con ella. Así es. Cuando usted impartía clases, ¿cómo eran los alumnos en esos tiempos? Mira, realmente los alumnos, para mi manera de pensar, no siguen siendo muy nobles, tienen su parte de verdad muy atenta, muy, muy participativa. Sí, lo que está cambiando ahorita es mucho, es el entorno, son las tecnologías que nos las están los están ahora mismo transformando a ustedes, ¿verdad? Pero realmente yo tenía también en aquel entonces, como los tengo con ustedes, excelentes alumnos también. Bueno, ya que se puede decir, ya nos contó sobre su experiencia de su pasado, ahora díganos, ¿cómo fue su progreso para ser director? ¿O cómo fue? La trayectoria, correcto. Les explicaba yo que después de haber sido maestro por varios años en esas materias que les comenté, posteriormente concursamos para la posición de coordinador de actividades tecnológicas. Entonces tuvimos ahí la fortuna de salir seleccionados y bueno, nos desempeñamos en el puesto de coordinador de actividades tecnológicas durante varios años. Posteriormente hubo el concurso también para pasar a la subdirección, de escolar, y bueno, también desarrollamos ahí varios años aprendiendo las posiciones, porque definitivamente lo que se desarrolla en las coordinaciones y en la subdirección no se aprende más que estando allá, más que practicando en vivo, ¿sí? Y ya posteriormente al cabo de unos años más vino el concurso para director y ahí salimos elegidos también. Entonces pues me da gusto estar ahora acá, porque parece mentira, pero las ideas que tienes, el apoyo que puedes brindar es a un número mayor de alumnos, y eso es de verdad bien, bien importante, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que subió de nivel
y ahora ibas a dirigir una institución. Fíjate qué importante pregunta, porque cuando yo era maestro y me dijeron, te vas de coordinador, yo no quería, porque el contacto con los jóvenes, no sé Alejandro, no sé Alberto, el contacto con los jóvenes te da energía, te da fortaleza, te da vida, ¿sí? Y cuando te dicen vas a dejar de estar en contacto con los jóvenes, vas ahora a contactarte no solo con jóvenes, sino con maestros, con padres de familia, pues sientes la nostalgia de que vas a dejar de disfrutar de algo tan precioso como es la convivencia con ustedes. Pero te vuelvo a repetir, esta se compensa cuando ves que logras hacer mucho más por más gente, no nada más por los alumnos. Pero sí, en efecto, se les extraña, sí se les extraña. ¿Cuál es el compromiso para un director? Bueno, el compromiso, mira, ser un buen director es algo bien difícil, porque tienes que estar prácticamente cuidando el más mínimo detalle en todas y cada una de las áreas de la escuela, todo con la finalidad de que ustedes estén con muy buen cuidado dentro de nuestra escuela, y que además cuando egresen con el perfil del alumno que queremos que salga. ¿Estamos? Eso no es fácil de hacer. Tenemos que cuidar suministros, tenemos que cuidar instalaciones, tenemos que cuidar plantilla de personal, o sea, son una serie de cosas que de verdad a veces es complicado. Pero yo estoy seguro que todos mis compañeros directores tienen precisamente esa encomienda y están haciendo todos su mejor esfuerzo, sin lugar a dudas. ¿Qué dificultades tuvo al ser director por primera vez? Mira, la misma dificultad que puede tener alguien que desarrolla una actividad y no conoce a plenitud las funciones del puesto. Te vuelvo a repetir, muchas de las funciones a veces las aprende uno sobre la marcha, practicando y entrenándonos en cada uno de los ejercicios, pero siempre llega a haber algunos puntos que no se manejan a plenitud, y eso causa por supuesto también algún temor, ¿verdad? De no fallar, ¿eh? Ese es el pánico fundamental, es no fallar, así es. ¿Cómo usted acomoda cada una de las piezas para que le salga bien? Bueno, mira, de alguna manera en el caminar en la trayectoria de la carrera en el sector educativo, nosotros sin tener un curso específico para ello, nos tenemos que volver psicólogos. Tenemos de alguna manera que aprender a conocer, a entender y a convivir de la mejor manera con la gente. Y eso lo tenemos que desarrollar por fuerza si queremos tener una comunidad estudiantil, una comunidad armónica. Y para mi gusto ese sería el secreto, esa sería la clave, ¿no? ¿Sí? Mantener una comunidad armónica y te va a derivar en buenos resultados académicos y buenos resultados de operatividad también. Oye, ingeniero, yo de metiche, se me da. Preguntaban los jóvenes en un inicio cómo era usted de adolescente. ¿Recuerda algún director que lo haya así como que marcado, impactado, y ya cuando llegó a director dijera, este es mi modelo a seguir? Tanto como modelo no, pero sí recuerdo a un subdirector que cómo me traía ganas, ¿eh? Me correteaba en toda la escuela, ¿eh? y siempre pues andaba yo a la huida, sí, muy inquieto. Pero fíjate que la inquietud es buena cuando después la sabes canalizar. Es correcto, es bueno, sí. Pero sí quedan huellas. Ahora, en efecto, tiene razón Alberto. Tuve la suerte de que me diera
clases la directora del plantel en donde yo estudiaba, una profesora excelentemente buena. Era la profesora Alicia Ibargüengoitia y Nuncio. Extraño nombre, pero por eso tampoco nunca se me olvidó. Una maestra que nos hacía examen cada clase. Cada clase nos saca en su hoja de papel, en una libretita tamaño esquela, correcto. Y 5 preguntas, el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe, punto. Ahí va la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, entreguen, así. Entonces, ¿qué maestra? Nos hacía mantener los conocimientos, pero bien, ¿verdad? Entonces, sí, sí se quedan algunos maestros bien en nuestro recuerdo grato, ¿verdad? Ok, maestro, pues los entrevistadores son alumnos de secundaria. Me gustaría saber algún recuerdo que haya tenido usted, que lo tenga todavía presente de su época de la secundaria, algún recuerdo con sus compañeros, algún maestro o maestra que siempre en algún momento desea contar. Sí. O desea no contar, y hoy lo va a contar. Ajá. Me voy a recordar de los buenos, nada más. Porque fíjense que sí, queda uno con muy grato sabor de muchos maestros que llegamos a tener por allá. Y por ejemplo, un maestro que era muy querido por todos nosotros, el maestro de música, él nos enseñaba con el piano, tocando el piano, y nosotros vocalizando, y cantábamos en zapoteco, cantábamos en mixteco, cantábamos en náhuatl. Ni nos diga, porque le hacemos un programa aquí cantando. Es más, ahora. Ese fue un bonito recuerdo, porque pues todo el grupo le gustaba mucho la clase. Y otra maestra que, bueno, que nunca olvidaré, es una maestra de educación física, Adela Torres López, que después fue directora de la Escuela Superior de Educación Física. Y ella era la que me defendía del subdirector. Así es de que pues, había quien nos cuidara también. Entonces sí hay gratos recuerdos también de ellos, sí. ¿Y usted sabía tocar un instrumento o sabía? Te aconsejaron, ¿verdad? No, porque dijo lo del piano. Sí, me gusta tocar la guitarra. No me considero virtuoso, ¿no? Pero me encanta, me gusta. Lo hago de manera lírica, autodidacta además, porque no he tomado cursos, pero es preciosa la música, ¿eh? Claro. De hecho, a mis alumnos lo primero que les recomiendo es que tengan ellos alguna actividad del género artístico, porque crecen mucho como personas, crece el espíritu. Y eso da un desarrollo personal importante, así es. ¿Qué canción recuerda haber cantado en una lengua indígena que le haya encantado? El feo, por ejemplo. ¿Y de qué trataba eso? Bueno, esa canción. Es una canción tradicional de allá de la región de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Típica, la interpretan mucho en estos tiempos de Día de Muertos y todo eso, sí. Es típica para esas fechas. Ahora los huapangos es algo extraordinariamente bello, los huapangos, solo que bueno, muy difíciles de interpretar y de cantar, ambos, sí, pero son muy bellos también los huapangos, sí, así es. Oiga, ingeniero, perdón que les interrumpa, niños, ahorita son dos maestros jóvenes, el maestro Alejandro, un servidor. Por ejemplo, vamos en el camino, ¿vale la pena ser director para nosotros como docentes? ¿Sí es bonito o es más bonito quedarse en grupo? Como dice usted, hay cierta nostalgia. ¿Cuál sería su recomendación para los que andamos aquí? Si les gusta lo que están haciendo, piensen que si llegan a directores van a poder multiplicar eso que están haciendo, no en 5 grupos, en todo el plantel. Y eso pues, va a ser un motivo de satisfacción personal para ustedes.
y aunque lleva un sacrificio importante personal a quien asume la responsabilidad, este tipo de cosas son las que lo recompensan, así es. Bueno, maestro, ya para finalizar, ¿algún mensaje que le quiera decir a todos los alumnos de las Escuelas Secundarias Técnicas Hermanas? Claro, este programa de Érase una voz en la historia, ahora va a ser, es tan importante que lo escuchen, en principio que lo escuchen, porque más adelante estoy seguro que van a participar en él, pero ahorita que lo vayan escuchando, que lo conozcan, porque les va a ser de gran utilidad en el desarrollo de sus conocimientos, en este caso de esta materia, pero puede que no se quede ahí. Yo estoy seguro, y primero que nada, como dije hace rato, estoy agradecido con nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que ha tenido esa visión, como siempre, visionario, para poder impulsar este proyecto totalmente novedoso y que va a tener éxito, estoy seguro, en todo el sistema educativo básico. Entonces, por eso es importante que desde ahora mismo no nos esperemos, empecemos ya a generar esta cultura en nuestros planteles, ¿no? Sí, va a ser muy bueno. Bueno, pues casi estamos llegando al final. Antes de despedirnos, no sé si quieran enviar algún mensaje, algún saludo. Empezamos con la guapa Diana. ¿Alguien a quien quiera saludar? A mi familia. Si dices novio, tienes que decir el nombre. Porque no. Luego resulta que dicen, un saludo a mi novio. Grave grupo. No. A mi familia y... El micrófono. A mi familia y a mis profesores, que espero que me vean. Y les agradezco por haberme enseñado tanto. Muchas gracias. Ricardo. Igual a mi familia y a maestros, ya que ellos han sido los que me han guiado a un buen camino. Debo decir que son los padrinos de la emisión junto con nuestro invitado de honor, el ingeniero Mario Espinoza Caffi, y sabemos que esto va a ser el inicio de todo un ciclo escolar de programas muy muy interesantes. Ingeniero, un saludo que quiera usted mandar a los compañeros directores, a la familia, nada decir que a la novia, ¿eh? Sí, a mis compañeras y compañeros directores, de verdad que les reconozco su trayectoria, el gran esfuerzo y el compromiso que asumen en pro de la educación de nuestros jóvenes mexicanos. Y un saludo a la familia también. Gracias. Maestro Alejandro, ¿tiene usted por ahí un gol? Sí, así es. No se olviden escucharnos en DGES Radio, en Érase una Voz, los días viernes a las 11 de la mañana. 12 de la mañana. 12, se quedó con el programa de televisión. Que además, arrancamos el día de mañana y tenemos una sorpresa. Vamos a comprometer al ingeniero Mario Espinoza Caffi a que nos acompañe en esta primera emisión de radio, que va a tratar sobre qué tema, maestro Alejandro. Renacimiento. Bueno, sí, el primero es Renacimiento, tienes toda la razón. Pero, ¿qué te parece si en lo que acabamos de pulir esto para que quede así bien redondito, pues platicamos a toda la comunidad que nos escucha sobre lo que va a hacer, que nos dé su opinión el ingeniero acerca de este tipo de programas, pero eso va a ser el día de mañana, en punto de las 12 del día, por DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Y pues llegó el momento de despedirnos, maestro. Bien, un saludo particularmente a la técnica número 6, a los maestros, a todo el personal que colabora con nosotros, a los alumnos. Y como siempre, es un gusto estar con ustedes, Historias en Nuestra Voz, es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien como siempre agradecemos las facilidades. Colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, se encuentra el día de hoy nuestro director presente, ingeniero Mario Espinoza Caffi, maestro Alejandro Sevilla, un servidor Alberto Ábrego, los esperamos los días jueves a las 11 de la mañana y no se pierdan Historias en Nuestra Voz y Érase una Voz. Gracias. Negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un fiel.